su teneo está mal. Bueno, muchachos de Electric Power, bueno, ya estamos aquí, bueno, madrugamos hoy, ¿no? Claro, tocó madrugar. Muchachos, son las 6 de la mañana y estamos en Silvania, ya vamos para Ibagué, hoy madrugamos con estos manes. Bueno, ¿cómo va la vaina? ¿Cómo va la travesía? Bien, 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 vamos bien. Por papi, ¿usted qué va o va probando la Super Soco hoy? Bien, 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 súper, no se ha bajado sino dos rayitas de la batería. Súper, súper, súper. Súper y andando al soco. Súper y andando al soco. Bueno, muchachos, vamos para Melgar. Ya seguimos hablando a ver cómo nos va. Nos vemos en Melgar. Chao, chao. Bueno, muchachos, por fin ya estamos aquí en Melgar. Oiga, nos rindió el viaje, ¿cierto? Sí, 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 estuvo bueno. ¿Qué horas son ya? 7:25. Bueno, muchachos, nos ve bien, ahí vamos con la niña, vean, ahí va. Bueno, ¿qué porcentaje de batería tenga? Venga, chemos, vamos a ver cómo va usted. La primer batería ya está un poquito menos de la mitad y la segunda está completa. Vamos, ya una bien. Está al 40% y la otra está al 100%. Perfecto. La idea es llegar con una sola batería y Ibagué, ¿cierto? Pues esa es la idea, vamos a mirar a ver si lo logramos. Pero si hoy tenemos reserva. Según esto dice que tiene batería para 123 kilómetros. O sea, eso es lo que nos queda. ¿Y cuánto nos queda de aquí hasta allá? 92 kilómetros quedan. Uy, no, tú se estás relajado, se ha sobrado. Estamos llegando apenas. Bueno, muchachos, la motico es súper cómoda. Porque sí, es cómoda, ¿cierto? Sí, la verdad, uy, qué silla tan cómoda. ¿Usted le ha dolido su trasero? No, primero. Para nada. Es que no me duele nada. No le duele nada. Nada, nada. ¿Y usted cómo vale allá de copiloto, allá en la otra? No, todo el mundo sabe que es así, ya entonces sin comentarios. Bueno, muchachos, ya por fin llegamos a Ibagué, aquí ya están esos parceros. ¿Cómo le fue, weón? ¿Cómo le fue atrás? Sin nalgas, pero bien. Yo con más nalgas que él, pero bien. Bueno, aquí estamos con unos suscriptores y entonces, parcerito, hola. ¿Cómo va la vaina? Aquí, llegamos aquí a penitas aquí. Bueno, ¿qué hay que hacer acá? ¿Punto de carga o qué? A cargar y a seguir de largo. Vea, aquí también hay otro parcero, también tiene su moto de Starker. ¿Esta cómo se llama? Es la Trotter, ¿cierto? Sí, la Trotter Triciclo. Bueno, la Super Soco, la CPX, llegó con el 10% de batería, ¿cierto? 10% de batería. Póngala ahí, póngala la chimosa, vamos a ver con qué batería llegamos. Esto está que parpadea, pero nos trajo, vea que no son mentiras. Vea, 10% de batería llegamos acá a Ibagué. Entonces llegamos apenitas, apenitas. Bueno, muchachos, vamos a poner a cargar y más a darle contado porque vamos ahora sí para Caicedonia. Entonces pilas ahí, sigan el trayecto.
Muchachos, ya terminamos el alto de la línea, ahora sí vamos a descender. Sí, ya. Esa subida estuvo dura. Aparte del alto de la línea, se me borró la línea, sí. Se le borró la línea subiendo la línea. Uy, estuvo dura, estuvo dura. Volté la cámara bueno, para que mire. Vamos a ver cuánto está la... ¿Qué batería tiene? Esta bebé tiene 66%, ya se comió una batería, quedó al 20% y saltó a esta, vamos con el 66%. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora vamos a empezar es a bajar, que esa es la ventaja. Vean la neblina que acá está haciendo, el frío que está haciendo acá es tremendo. Nos vamos a tomar un tinto y seguimos andando. Vamos a tomar tinto porque... Y a bajar, nos vemos allá en Caicedonia. Muchachos de Electripaves, ya estamos aquí en Caicedonia. Anoche no grabamos porque llegamos mamados, cansados, sin raya. Sí. Porque en la vía había un derrumbe y nos tocó esperar y hacer roña hasta que por fin nos dieron paso. Llegamos ayer anoche, ¿a qué hora llegamos? ¿Como a las 11? Como a las 11 de la noche. Lo único que alcanzamos a tomarnos fue una foto y ya. Y ya, sí, no, sí, en el alto de la línea, la que ustedes vieron ahí en Instagram. Pero ya vamos a arrancar para Tuluá. Ahí está la niña, véala cómo está intacta. Estamos con el 100% de batería, cargamos aquí en Caicedonia, pero hay un parcero allá de Bogotá que nos mandó desayuno, imagínate, nos mandó desayuno de Bogotá y nos mandó con quién, con los papás de aquí en Caicedonia, velos allá. Entonces allá, agradecimientos allá a ellos que nos dieron la manito esta mañana y vean. Nos vimos llenitos, entonces... Y pateados, dirían por ahí. Este es fácil de llenar, este no lo llena nadie. Pero bueno. Entonces, nos vamos para Tuluá. Listo, muchachos, ya estamos aquí en Tuluá, llegamos con esta niña con el 50% de batería, pero ya cargamos. Ya estamos a un paso, ¿no? Sí, ya estamos a nada, ya estamos una hora así, y media ya. Así. Ya nos vemos, muchachos, porque vamos a estar allá en Dismercauteco, entonces pilas ahí, chao, chao. Próximos a llegar a Dismerca, muchachos, por fin, esto fue una travesía de locos como la que nos gusta a Electripower y todo su equipo, muchachos. Entonces, nada, parceros, este viaje fue muy bacano, muy bacano. Hemos conocido pueblos, hemos conocido un montón de gente que nos ha ayudado, todo muy bacano y pues... Sobre todo gracias a Dismerca por la invitación de prestarnos esta moto. Entonces, vamos a dejar de hablar tanta paja porque nos vamos ya.
Creo que llegamos por fin, muchachos, llegamos, ahora sí. Y entonces, muchachos, por fin llegamos. Hasta recaído, caído. Casi que no llegamos, ¿no? Bienvenido a Cali, mijo. Bienvenido. Listo, espere, me acomodo acá para saludar a todos aquí los electriamigos. Bienvenidos, muchachos. Entonces, ¿qué? Por fin vamos a conocer aquí toda la gente caleña, la gente que le pega duro a la movilidad eléctrica. ¿Aquí cómo es la vaina? Papi, re bien. Muy bien, parcero, la verdad, sí. ¿Qué tal la moto? Parce, esa moto, súper cómoda. O sea, si usted sufre de sueño, de la comodidad, usted se duerme. Entonces, para viajar, o sea, una berraquera. Por ese lado, sí, muy bien. O sea, qué moto más cómoda. Al pelo. Sí, nosotros cargamos en Ibagué. Sí, ahí está prendida, ¿no? Cargamos en Caicedonia. Y la última carga fue en Tuluá. Ok, ¿está 3 días? Tres recargas. Tres recargas. Y salimos el jueves a las 4 de la mañana. Ya estos manes no van a dejar ni... Ya. Papi, todavía está caliente la silla. Nos fue bien, llegamos prácticamente con el 50% de batería acá a Cali. Desde Tuluá. Entonces, pues, nos fue súper bien. Bueno, ¿cómo la vean ustedes, muchachos, allá? Bueno, ustedes acá que también, vean. Nah, aquí nos turnamos para manejar, pero ¿usted cómo la sintieron de cómoda? No, súper cómoda. ¿Cierto? ¿Qué sofá? Moto para cómoda, eso es un sofá sí. Completo, como el sofá de su sala. Sí, una poltrona. Algo así, el puff que tiene uno es así. Listo, vamos a entrar, conozcamos qué tiene usted acá, parcerito, vamos a entrar acá a ver qué. Juan, ¿dónde estamos? Estamos en el Dismerca Auteco Electric de Ciudad Jardín. Ciudad Jardín, el Auteco Electric de Ciudad Jardín, calle 16, número 10674. Bienvenidos, vean todo, aquí estamos con una entrega con un cliente. ¿Están haciendo acá una entrega? Ah, no, es que eso es lo que toca la movilidad eléctrica. Bueno, parcerito, aquí estamos haciendo esta entrega y ¿por qué se decidió sumerse por una moto eléctrica? La verdad, por economía, primero que todo. Sí. El tema del consumo realmente, a diferencia de una moto de combustión, es mucho más económico. Las sí, claro. Las que hacemos son de 800 a 1000 pesos diarios. Claro. Y además, pues, el SOAT me salió en 190 mil pesos. Sí, el SOAT más económico, sí, eso es algo. Yo tenía una scooter Kinko y me costaba 550 hacer la renovación del SOAT. Claro. Entonces hay un valor agregado y además el tema de la movilidad limpia, hay que comenzar a pensar en el planeta. Y la verdad, yo hice el test drive de la moto, lo hice en un aguacero. Sí, para decir, bueno, todos los mitos sabidos y por haber. A ver si no le pasaba corriente. Nada, y la subí, la piqué, le saqué casi 75 subiendo. Y esa jala bueno, sí, yo la he probado bien. Y esa jala muy buena, tiene un pique bueno. Yo soy pesadito, entonces la verdad la moto no respondió muy bien y nada, apostándole a la moto. Ah, bueno, parcerito, espero que disfrute su motico. Esa es otro electriamigo. Usaré el club aquí en Cali. Eso. Ahí ya están los parceritos para que lo metan al grupo de WhatsApp. Aquí tenemos también Starker, marca Starker. Por eso aquí tenemos un portafolio para todos los gustos. Che. Los colores, olores y sabores. Star Kits para los niños, para que se inicien en la movilidad eléctrica, segundo motero, bicis. ¿Y qué tal? ¿Postventa? ¿Sí trajeron? ¿Hace claro cuánto sí, es postventa? Ya tenemos el taller. ¿Tienen taller? Vamos, chicos. ¡Ay! Vamos a conocer el taller porque, pues, eso es lo que la postventa. ¿Cierto, viejo Alex? Obvio. Sin postventa. Por aquí tenemos el taller. Talleres multimarca, pues, también tenemos de combustión. Sí. Tenemos eléctricas. Como ahí tenemos las patinetas, las bicis eléctricas por mantenimiento, allá atrás es bodega. Pero aquí pueden traer también su vehículo, encuentran todos los repuestos, todo lo que necesiten, se les hace. ¿Vale? Por ahí está Carlitos, el técnico de movilidad eléctrica. Y entonces, Carlos, ¿cómo va la vaina? Bien, doctor. Usted ya está preparado para empezar a destapar motico, hacer mantenimientos. Lo que sea. ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno, pues eso es lo más importante, la postventa. Y el paseo también ya está capacitado, ya está full para eso, para todas sus situaciones, para ¿cierto? Todo lo que necesiten. Entonces, pilas porque van a manejar multimarca. Entonces, ay, que yo tengo mi eléctrico, estoy en Cali, véngase para acá, que aquí le van a colaborar. Eso no es. Sí. Pregunta, que es que vengo aquí a preguntar por Carlos. Entonces, vienen acá y cuadran todo. De una. Listo, sí, parcerito, dale. Muchas gracias. Listo. ¿Qué más hay que hacer? ¿Listo? ¿Terminamos? Listo. Bueno, entonces. Muchachos, ya terminamos, ahora sí nos vamos a ir a descansar, me perdí, ¿por dónde estoy? Allá por acá.
Ya terminamos esto, ya lo vamos a ir a descansar porque siempre fue pesado el viaje, pero fue rápido, o sea, súper rápido. La primera vez cuando viajamos que fue hasta Medellín, pues bien, bien, bien. O sea, que si quiera comprar una moto eléctrica con un buen respaldo y que sea para viajar, CPX. Eso sí, te lo garantizo porque nos vinimos hasta acá, hasta Cali, con dos baterías, tres pilas ahí. Chao, chao. Y curveo, y curveo. Ahora para el otro lado. ¡Oh, qué curvia! Yeah.